El presidente Andrés Manuel López Obrador pues no se calla nada absolutamente de las corruptelas del ministro Luis María Aguilar, en donde pues todo le está diciendo y qué bueno, gracias a él estamos bien informados, ya que los medios de comunicación no son medios de comunicación, medios de manipulación, medios de desinformación, como se venía llevando, ¿no? Dice, se lleva 5 días para amparar a la gobernadora de Chihuahua para que no entregue los libros a los estudiantes de Chihuahua, y luego ya encarrerado presenta el gobernador de Coahuila, en 3 días le otorga el amparo. Vean ustedes nada más cómo este tipejo, este cínico corrupto que tenemos en la Suprema Corte, no debería ser. Por eso debemos apoyar al presidente de la República Mexicana a quitarlo, a desecharlo, a sacar este tipo completamente, mandarlo al basurero de la historia, por no decir otra cosa. Pero que no se les olvide, jóvenes, que hoy en día tenemos un cambio verdadero, que hoy en día los han tomado en cuenta a los jóvenes, han tomado en cuenta a los adultos mayores y sobre todo han tomado en cuenta también a las personas con discapacidad. Estos tipejos, por si ellos fuera, quisieran que todos esos recursos que les dan a los jóvenes con discapacidad, que se los dieran a ellos, ¿no? Pero fíjate nada más que ¿saben cuánto tiempo lleva un expediente de 25 millones? Más de 8 meses. Le dijo Andrés Manuel López Obrador, da a conocer en su conferencia de prensa que lleva más de 8 meses parado este expediente de 25 mil millones de pesos, en el cual pues él dijo que le pasaran este expediente. ¿Para qué? Pues para no hacer absolutamente nada, para perdonar como siempre lo ha venido haciendo. Solo perjudica a la ciudadanía, perjudica al ciudadano, pero no nos quedemos callados. En el Estado de México se da la noticia a través de TV Azteca que inmediatamente va a empezar la suspensión de los libros de texto gratuito. Yo, como ciudadano, tampoco estoy de acuerdo en que lo suspendan porque es anticonstitucional y están violando los derechos. Que estos tipos no son ministros para impartir justicia, son ministros para solapar a delincuentes, crimen organizado, pandillas, todo lo que se le llame. Para eso trabajan estos tipos, no le trabajan al pueblo mexicano, y por ello, si no trabajan, bueno, pues que se vayan a trabajar con los delincuentes y vamos a sacarlos de una vez por todas, amigos, amigas. En este 2024, todos y todas vamos a sacar estos tipejos, ya no queremos más de lo mismo que siempre nos estén diciendo que el prianismo ahora sí va a cambiar. No, señores, no, amigos y amigas, no lo vamos a permitir, y no vamos a permitir si amparan los libros de texto gratuito aquí en el Estado de México. Creo que va a haber muchísima gente que no lo va a permitir y vamos a apoyar, vamos a dialogar toda esta información de lo que está viviendo en Chihuahua, porque es una violación de la Constitución. Y bueno, esperemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya tenga pues un plan B para esta situación, porque no es una verdadera, es de verdad que es súper molesto, es una molestia que a todos considero que a todos les molesta, les enfada este tipo de personajes que hay en la Suprema Corte de Justicia, que no imparten pues prácticamente justicia. Les aseguro que si ustedes dicen una mal palabra hacia esos tipos, inmediatamente les llega pues obviamente la aprehensión por haberlos insultado, por haberlos agredido. Y dicen que no hay libertad de prensa, pues cuántas veces han ofendido al presidente Andrés Manuel López Obrador, cuántos han estado ya en prisión, ¿no? ¿Qué es lo que dicen la Xóchitl, la Caballota, la Kenia, la Lili, y inmensamente una infinidad de bobos que no sirven absolutamente para nada, solo para obstruir
el crecimiento de la nación. Pero no lo vamos a permitir, amigas y amigos. Quiero que quede esto bien en claro, que también vamos a seguir presionando a los estados de Coahuila y Chihuahua para que entreguen estos libros de texto gratuito, porque obviamente si usted, papá, mamá, no hace también, pues está siendo cómplice de estos tipejos. Quiero decirles que, bueno, vamos a hablar posteriormente de un tema mucho más importante también. Esto es sumamente importante, de estos tipos llenos de corruptos, de tanta corrupción ya estamos cansados. Pues amigos, yo los invito a que se suscriban a mi canal. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Yo me despido, no sino antes decirles muchísimas gracias. Gracias por su apoyo, gracias por su comprensión. Que Dios los bendiga y si Dios nos lo permite, nos vemos en una siguiente edición.